Alfa 3, Alfa Eco Radio. Hola, Francesc, Beatriz, Alfa Eco Radio. Qué sorpresa. He estado haciendo bravo, bravo. Pues te estoy escuchando por las espaldas delanteras. Te imagino. Oye, un segundo, Francesc, que me están diciendo por aquí no sé qué. Ahora mismo vengo, un minuto. Muy bien, Fernando, yo voy a acabar de cargar el equipo. Sí, Fernando, estoy por aquí. Estupendo. Hoy estoy saliendo con la línea Collins. Casualidades, como el otro día. Estaba aquí probándolo y te escuché. Veo que tenemos siempre buenas condiciones para encontrarnos. Bueno, ya me dirás qué tal me recibes. Estoy con el Collins, el KWM2A, empujando con el 30L1, aproximadamente 400 vatios. Y la antena, la KLM, pero mirando para el sureste, o sea que la tengo más o menos en tu dirección. Venga, el cambio para ti, Fernando. Zulu 2, 1, bravo, bravo, 3, Alfa Eco Radio. QSL, QSL, a 3, Alfa Eco Radio, Zulu 2, 1, bravo, bravo. Bueno, te recibo de fábula, de fábula. 5, 9, más 10, más 20, a veces, otra vez baja un poquillo ahí a 5, 8. Pero ahí está, no hay algo de QSB, pero la señal es fabulosa y sobre todo tiene un audio muy de Collins, Tiene un audio muy de broadcasting, te sale fabuloso, es que es como, es muy fácil describirlo. Ya te digo que es como más redondo, vaya, el audio, con esos agudos, esos graves de ahí, suena fabuloso, vamos, fabuloso. Así que enhorabuena de nuevo. Estoy obsesionado con el vídeo del T29, tío, y del ART13. ¡Qué maravilla! Los otros no los he visto, pero este, oye, es que me gusta mucho la banda sonora que le has puesto, porque tiene algunas canciones que, bueno, pues son de aquellas, ¿no?, de aquel tiempo de la guerra, pero qué bonitas son. Tiene unas cuentas que son de esas inolvidables, así que las he elegido muy bien en la banda sonora, y luego, bueno, todo el glamour del blanco y negro, incluso las escenas de las que sabes tú, con el ART13 en blanco y negro, bueno, eso es un pedazo de vídeo. Adelante, Francesc, ya tienes Alfa Eco Radio, Z21, bravo, bravo. Bien, retorna a 3 Alfa Eco Radio. Recibo muy bien, fantásticamente, como si estuvieras aquí al lado, ¿eh? Pues me alegro que te haya gustado, mira. Y tú hice un trabajo de investigación muy a fondo, buscando pues música de la época, documentales de guerra, en fin, todo lo que estuviera relacionado pues con el B-29 y con la época, ¿no? Y al final pues hice este montaje de, pues dura 9 minutos y medio o 10, y la verdad que me quedó muy bien, o sea, todo el mundo que lo ha visto ha alucinado mucho, ¿no? Y es verdad que la música, pues me costó mucho elegir porque habían piezas muy buenas y el tiempo no daba para mucho, ¿no? O sea, tuve que ir haciendo cortes, pero bueno, pues sin palabras, hacer pues un... nada, en 9 minutos condensar pues un poco lo que era pues el periodo histórico, el equipo y dónde iba montado, ¿no? Y bueno, muy bien. Ya verás que hay más, hay uno de cuando restauré el Halicrafters, el SX-42, también hay uno muy bonito con el SX-24,
hay pues un cueseo que hago con un equipo militar en móvil aquí en medio bosque un día que fui a buscar leña, que parezco un guerrillero checheno. O sea, ya verás que si los vas mirando, pues están muy divertidos, ¿no? Y bueno, quizás sí que tengo algunos enlazados con la página de QRZ, pero bueno, no me he parado a montarlo en el YouTube, ¿no? Probablemente en cuanto tenga más, porque ya le estoy cogiendo el gusto, y en cuanto pues haga alguno más con el Collins, con el Drake, incluso con el 830, pues me gustaría también colgarlos, ¿no? Y es una manera, pues mira, de el museo virtual de los cacharros que tengo por casa. Venga, Fernando, el cambio para ti. Zulu 21, Bravo Bravo, 3 Alfa Eco Radio. Bueno, he hecho una cosa aquí, antes de seguir te voy a preguntar, le he quitado el procesador que estaba puesto y he subido la potencia, antes estaba con 400, 500 y ahora estoy con 1 kilovatio, pico, es que no debería esto, porque aquí en teoría más de 400 no podemos salir, pero bueno, tampoco creo que se vayan a enfadar porque yo hablé un ratillo con mi amigo francés, con el equipo de Desmelenado, pero dime si se ha notado algo, si la modulación sigue cargando. Lo único a lo que se me ocurre atribuirlo es al procesador, precisamente, ¿no? Que es regulable, pero igual lo tengo un poco fuerte. Ahora estoy sin procesador y ya te digo, con el kilo. Y ahora le voy a poner el procesador de todas maneras al kilovatio este. A ver, un segundo. Bueno, pues ahora estoy procesado también, pero me parece que igual ya es abusar un poco del pobre amplificador. A ver, un segundo. Vale, ahí estoy con kilo, pero sin procesador. Bien, Fernando, correcto, es el procesador, ¿eh? Te distorsiona un poco la modulación el procesador. Por mí no tengas problema, porque con 400 vatios y sin procesador te tengo que estar escuchando igual, ¿no? O sea que, vamos, no lo fuerces por mí, porque yo te recibo muy bien. Yo estoy con 400 vatios, estoy haciendo picos, pues esto, de 350, 400, ya que el Collins este, las lámparas finales, pues no dan al 100%, suelen dar pues 70 vatios o así, y con eso estoy excitando el 30L1, ¿no? Entonces, bueno, pues estaré sacando, pues bueno, estaré, ¿no? Lo estoy viendo, pues eso, 250, 300, por ahí anda la potencia que tengo en antena. Ya ves, hay buenas condiciones, te escucho pues de fábula. Adelante, Fernando, Zulu 21, Bravo Bravo 3, Alfa Eco Radio. Cuéntele, bueno, yo lo dejo así, yo de momento, para que no se olvide de transmitir el kilo, en vista de que todavía está relativamente fresquito.